Sobre la medianoche de la madrugada de hoy, un equipo de investigación de accidentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Ourense, cuando circulaba a la altura del Jardín del Poseo de la capital, sentido a la salida de la misma, fueron alertados por los gritos de auxilio de los ocupantes de un Peugeot 5008, del que se bajó una mujer sosteniendo un bebé de 10 días de vida, inerte, sin constantes vitales y en aparente parada cardiorrespiratoria. Tras una rápida intervención, comprobaron la situación y verificaron si tenía las vías aéreas obstruidas, procediendo de inmediato a efectuar las correspondientes maniobras de reanimación y con gran tenacidad y esfuerzo consiguieron revertir la situación hasta que el bebé recuperó la respiración y el pulso, logrando estabilizarlo. Seguidamente, y en el propio vehículo oficial, trasladaron a la madre y a su hijo al servicio de urgencias del CHUO de Ourense, en donde el bebé quedó ingresado en observación y con las constantes vitales estabilizadas, gracias sin duda alguna a las determinantes maniobras de resurrección efectuadas por los agentes. En el vehículo en cuestión viajaban el padre y la madre del recién nacido, vecinos de la cercana localidad de Abalenzab.